Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada quiero agradecer a 30.000 veces literatura, a sus fundadores, coordinadores, Patricia Suñer y Ricardo Díaz Montarte, por esta iniciativa que tuvieron de acercarnos la literatura desde el año pasado, desde que comenzó la pandemia, con esta modalidad, para que la literatura siga siempre viva. Y agradezco además esta otra iniciativa de tener varias personas con una columna y que hablen de diversos temas. Bueno, yo les voy a hablar de Felisberto Hernández. Esta va a ser la primera entrega. Músico y escritor Felisberto Hernández, autor uruguayo, nacido en Montevideo el 20 de octubre de 1902 y fallecido en Montevideo el 13 de enero de 1964. Antes de comenzar una breve introducción sobre obra y vida de Felisberto, quiero comentarles que recibí un libro en el año 2017, obsequio de Javier Romero, coordinador del taller Experiencia Letras, profesor de Lengua y Literatura, taller en el cual participo, soy integrante, Alba Murúa, que también coordinó el taller junto a Javier, y Beatriz Vanela, integrante del taller, cuyo título es Felisberto Hernández Ilustrado, editorial Milena Cacerola y La Libre, un libro bellísimo con ilustraciones de sus apuntes. Se trata de un libro de manuscritos que estaban en una caja en la Facultad de Humanidades de Montevideo y quiero leerles la contratapa. Nadie escribía como Felisberto, eso lo sabe quien lo haya leído, y es precisamente lo que habrá de descubrir quien se asome a cualquiera de sus libros, incluido este, que consiste enteramente de anotaciones suyas que llevaban décadas durmiendo en una carpeta en la Facultad de Humanidades. En la tapa de la carpeta estaban, por supuesto, su nombre y su apellido, aunque bien podría haber figurado únicamente su nombre, que es el mote con que siempre habremos de recordarlo, igual que a Macedonio del otro lado del charco. Pero si la carpeta no hubiera dicho nada y solamente se hubieran encontrado estos papeles sueltos sin firmar, no se habría necesitado un especialista para identificar a su autor, alguien que hubiese leído a Felisberto con alguna atención habría bastado. Antes de la breve introducción, quiero comentarles sobre las características puntuales de la escritura de Felisberto. Tengan en cuenta cuando se acerquen a su escritura que sus textos son autobiográficos, trabaja con el sueño y la vigilia, muchas de las situaciones narradas son recuerdos con un lenguaje común, de un mundo diario, reconstruye una realidad de vida. El espacio en el cual se desarrollan sus textos es el urbano rioplatense. El tiempo de su narración es indeterminado, mezcla pasado con presente continuamente, escribe en primera persona, recurre a la memoria personal, anima objetos que pueden ser una pelota, un vestido, un espejo, una cómoda, una silla, un piano, y fragmenta cuerpos. Pongan mucha atención porque los miembros que aparecen más fragmentados con más frecuencia son los dedos, las manos, y tengan en cuenta que trabaja mucho con los ojos separados de la cara y la cabeza separada del cuerpo. Los temas
reiterados los temas que lo convocan y nos convoca a nosotros como lectores son el hambre, la pobreza, la oscuridad, el sometimiento, el ser humano sumergido, el ser humano sin posibilidades. Quería decirles, además, que fue músico antes que escritor. Fue un pianista eximio. Comenzó a estudiar piano a los 9 años. Y uno de sus maestros fue Clemente Collins, un pianista ciego muy riguroso y extravagante, que vivía en una pobreza extrema y era alcohólico. Una de sus obras es Por los tiempos de Clemente Collins, de 1942. Felisberto tocaba en sociedades de fomento y en clubes desde los 15 años. Acompañaba e interpretaba mágicamente los filmes mudos. Era un músico de cine mudo. Y se sentía deprimido, mal remunerado, con un público ajeno y distraído con respecto a su trabajo como músico. Fue después escritor. Por eso se habla de una actividad secundaria. Esto implica que la música esté envolviendo sus relatos con sus tonos, sus silencios, sus recuerdos y sensaciones. La música está presente y viva en cada relato. De sus palabras leemos: sustituir pianista por escritor, concierto por libro y, en fin, un piano por un cuento. Según Jorge Monteleone, en el prólogo de Felisberto Hernández, La dilación del comienzo, Felisberto imaginaba que el que realizaba su literatura era el otro yo del pianista, el doble escritor. Algunos críticos literarios ubicaron su narrativa dentro de los movimientos literarios naturalismo y costumbrismo, porque según ellos describía, incluyendo sus vivencias y costumbres y circunstancias, basándose en la realidad pueblerina y urbana de lo cotidiano. Pero la narrativa de Felisberto no se la puede encasillar ni dentro del costumbrismo ni el nativismo, porque su vida está ligada a la pobreza y es autodidacta, pero no se queda en lo simplemente anecdótico. Para otros críticos lo encontramos en el género literario fantástico, porque según ellos, en su narrativa vuelca sus experiencias personales con espacios reales, pero con un fantástico muy singular, muy propio y único. Bueno, les voy a explicar, les voy a decir lo que se entiende por fantástico. Lo fantástico es el resultado de una vacilación. Es cuando un lector, por ejemplo, que solo conoce leyes naturales y se encuentra de repente con un hecho o acontecimiento que se presenta como sobrenatural y no lo puede explicar, se vuelve inexplicable para ese lector. Lo fantástico parte de la capacidad de provocar extrañamiento, y eso es lo que quería Felisberto. Y transgredir también era una de sus expectativas. Se transgrede la realidad, aparece la incertidumbre. Y el individuo no tiene desarrollada una sensibilidad para lo fantástico de la vida cotidiana. Eso lo podemos ver en otros autores consagrados también, Cortázar, Borges y tantos otros. Yo pienso que la literatura de Felisberto no tuvo la repercusión de otros autores
dedicados a la literatura fantástica, como por ejemplo Julio Cortázar. Justamente este escritor criticó la ausencia de tal reconocimiento y afirmó que no se puede encasillar a Feliberto en lo mero fantástico, sino que es incalificable y crea su propio misterio. Algunos estudiosos afirman que Cortázar tomó cierta base de Feliberto para su escritura. Y nos dice Cortázar justamente que lo que veía en Feliberto era la transgresión de los tiempos verbales, cómo describía los ambientes que frecuentó, hoteles fríos, descascarados, salas con públicos ausentes, de billares y clubes sociales, y cita: a mí me pasó lo que a vos mismo dijiste también. Yo he deseado no mover más los recuerdos y he preferido que ellos durmieran. Pero ellos han soñado. Les quería leer otra cosa de lo que se piensa, se dice de cómo empezó la vida literaria de Feliberto. Sus cuentos fueron publicados en sus comienzos cuando no era un escritor reconocido. Eran textos publicados en forma muy precaria en diarios y revistas, hasta en papeles u hojas abrochadas, que incluso Onetti habló de papeles para envolver fideos. Por ejemplo, el libro Sin tapas, de 1922, y otros relatos entre 1925 y 1931 eran folletos sin tapas. Y Feliberto aducía que el libro era libre y abierto, tanto para escribirlo antes o después de él. También me gustaría agregar que Feliberto nunca negó sus carencias. Estas le fueron útiles para criticar personajes de espacios sociales donde reinaba la hipocresía y la mediocridad. Parodiaba siempre a su propio mundo de clase media baja, asociando la ficción con la inequidad, que era lo que él veía. Y también trabajaba con el recurso del relato en abismo, el relato dentro del relato, que muchos estudiosos, profesores, críticos lo llaman relato enmarcado, narrando una historia dentro de otra historia. Y cuando comiencen a leer, vean otros recursos: la ironía, el humor, que va creciendo en el protagonismo de ese protagonista narrador y de los personajes, la reflexión y la psiquis del yo narrador. No se olviden que era un narrador protagonista. Y el humor que busca y que provoca también tiene intencionalidad narrativa, ya que describe una realidad con un tratamiento diferente a través de la parodia. Es decir, que va a parodiar su propia existencia y la existencia ajena, que no le es tan ajena, porque es en el ambiente en el que él se mueve. También los relatos llevan a equívocos absurdos, por ejemplo, cuando humaniza objetos, o cuando fragmenta el cuerpo, o cuando aparecen diálogos que parecen disociados. Después quería que vieran que van a descubrir
en sus narraciones ritmos y tonos musicales por el origen artístico como músico. Y con respecto a lo musical en su narrativa, hace lugar a los silencios. Pero no son silencios explícitos en la oración, son silencios que se descubren a través de las acciones de los personajes, a través de los recuerdos, de los pensamientos de los personajes, especialmente en ese yo narrador protagonista. Después, con relación a la alteración de los tiempos verbales, esta es una característica del género fantástico y tiene un tratamiento y cobra un papel fundamental en ese género, y Felisberto no se distancia. Entonces nos involucra a través de la introspección, que es su propia conciencia, y en la retrospección, cuando recorremos el pasado como lectores. Y a veces se nos desdibujan esos tiempos porque entramos, como vimos, en la interioridad de ese narrador. Bueno, también les dije al principio que su lenguaje era común, era familiar y poético. Sin embargo, altera las construcciones gramaticales, pero también hay una intencionalidad narrativa, porque así puede construir mejor el ambiente y las acciones de los personajes. Y se puede alejar de la mera realidad y transformarla en una realidad fantástica. Y a los tiempos verbales los va moviendo de acuerdo a lo que él necesita. Los hace circular en el relato con la introspección y la retrospección. Y la humanización de los elementos no es simplemente una descripción, son como una imagen cinematográfica. Ustedes recuerden que él musicalizaba las películas mudas. Entonces están esas imágenes un poco independientes del sujeto que narra y tienen vida propia. Y también recurre a otro recurso, que es la antítesis, donde los opuestos ocupan un lugar importante en diferentes situaciones. Y otro recurso interesante para un artista de las características de Feliberto, que fusiona la literatura con la música, es la sinestesia, es decir, la asociación de imágenes sensoriales diferentes. Bueno, ahora les quería leer la contratapa del libro Felisberto Hernández, Cuentos Selectos, de Editorial Corregidor. El prólogo es de Gustavo Lespada. Es un prólogo extenso donde hace un recorrido de varios relatos de Felisberto. Es muy interesante el prólogo, pero lo que escribe en la contratapa, que es una síntesis de ese prólogo, es una forma de acercarlos, en este caso yo como puente, y dice así: la original riqueza de la literatura de Felisberto Hernández, signada por la pobreza y el autodidactismo, no surge solamente por contraste con el nativismo predominante en el Uruguay de los años 30, sino que incluso trasciende la coyuntura temporal y programática de las vanguardias, al punto que varias décadas más tarde, críticos y escritores siguen afirmando que Felisberto no se parece a ninguno. Aunque se nutre de materiales autobiográficos, su escritura excede lo anecdótico, provocando un extrañamiento, diferente al del género fantástico, cuya singularidad antes de que sus temas o motivos proviene de específicas operaciones formales y de un nivel figurativo más cercano al lenguaje poético. Su obra se nos revela como la búsqueda insomne de abordar una realidad
más auténtica y profunda que la que nos propone el sentido común, los estereotipos o las convenciones. Bueno, yo les había dicho que en los años 30, cuando escribe Felisberto, se lo quiere encasillar primero en el nativismo, en el costumbrismo, en el naturalismo, pero él rompe con todo eso. Después se lo quiere encasillar en las vanguardias y también rompe con las vanguardias estereotipadas, porque no se parece a ningún otro escritor, ni a un escritor europeo ni a un escritor latinoamericano. Tiene su propia impronta fusionando todos estos espacios literarios y estos movimientos literarios. Y excede lo fantástico porque, como les dije al principio, es un fantástico único, muy personal, que también excede la anécdota. Por más que sea autobiográfico, hay una literatura que ficcionaliza plenamente a través de la parodia, del humor, de la ironía, de la musicalidad, de la introspección, de la retrospección, perdón, e incluye lo realmente poético. También hay otro libro que es más pequeño, que es El cocodrilo y otros cuentos. Este me lo mandaron de Uruguay una amiga, mi amiga de toda la vida, que es de Ediciones de la Banda Oriental, colección socio espectacular. Y comienza con una explicación falsa de mis cuentos. Entonces ahí explica cómo lee a sus cuentos. Y es un texto breve, como les dije, con cuatro cuentos: El cocodrilo, El balcón, La mujer parecida a mí, Muebles, el canario. Bueno, ahora les voy a hablar de un libro que es Las hortensias y otros relatos, que es un libro muy singular, que tiene un prólogo de Julio Cortázar, que es extenso e intenso, porque hay un paralelismo entre Julio Cortázar y Felisberto. Felisberto estuvo en lugares donde después estuvo Cortázar, por ejemplo, en pueblos y ciudades de la provincia de Buenos Aires, y después en París, en el barrio latino. Y Las hortensias, en la revista Eñe, hay una nota escrita por Diego Erlán que nos habla de la historia prohibida, se la llama así, la historia prohibida. Les voy a decir por qué. Según Diego Erlán, la obsesión de un hombre por su colección de muñecas es Las hortensias, y en particular por una que llega a ser su amante. Se narran Las hortensias, el relato del escritor uruguayo que luego de 20 años vuelve a editarse. Fue tratada como una inmoralidad y conservadurismo que se mezclan detrás de un cuento magistral. Y nos lleva también a Cortázar, que dice en el prólogo: el azar quiso que nunca se conocieran en persona, aunque sus caminos casi se cruzaron en Chivilcoy o en París, como recuerda Julio Cortázar en ese texto en el que rinde homenaje a Felisberto.
Todos sus cuentos, nos dice este crítico literario, que no son dominados por la conciencia, sino por la expresión, por los sueños, por lapsus, actos fallidos y símbolos. Están ambientados en habitaciones oscuras, pianistas que deambulan sobre solos en pueblos de provincia y brindan conciertos en teatros sin público. De este modo, Felisberto se queda encerrado en sí mismo, atento a las voces de un mundo que solo es suyo. Felisberto lo escribe en París, cuando está de novio con María Luisa de las Heras, la espía rusa que viajó con él a Uruguay y con la que estuvo casado durante 2 años. La dedicatoria, dice el ensayista, es un elemento un poco siniestro. Y en este relato está la figura de la esposa todo el tiempo, como una espía de los espectáculos de las Hortensias, que finalmente se disfraza de muñeca para asustarlo. La vida de Felisberto permanece en su obra, en esos sótanos oscuros donde emana la creación literaria. Hubo una controversia entre las dos hijas de Felisberto porque una de las hijas quería que se reeditara y la otra no. Y finalmente se pudo reeditar. Y bueno, para finalizar les quería recomendar, si no pueden obtener los textos, que a lo mejor pueden ver algunos de los relatos que a mí me gustaron mucho. El caballo perdido, de 1943, Nadie encendía las lámparas, de 1947, Las Hortensias, 1949, y La casa inundada, de 1960. Y les voy a leer algo que yo encontré leyendo estos textos. Por ejemplo, El caballo perdido. En este cuento predomina el tema del recuerdo y la transformación que sufre el narrador protagonista en el pasaje de niño a hombre. Se divide en dos partes. La primera parte es el recuerdo y la vida del yo narrador joven, adolescente, confundido y enamorado de Celia, su maestra de música. La segunda parte narra el recuerdo de su vida de joven y la transformación que sufre siendo hombre adulto, todo lo que perdió, toda la incomprensión de la que fue víctima, hasta la decisión final existencial. Comienza con el recuerdo, recurre a la memoria de la mano de la introspección y la retrospección para ubicarnos en tiempo y espacio, mezclando los tiempos verbales, pasado y presente. Acude a la música como recuerdo, como memoria. Encontramos la fragmentación del cuerpo, los ojos, los cuales aparecen como única parte corporal capaz de narrar. Los ojos son necesarios para la mirada del otro, la mirada sobre el otro, revivir la memoria. Y escribe, esto es una cita que tomé: el cine de mis recuerdos es mudo. Si para recordar me puedo poner los ojos viejos, mis oídos son sordos a los recuerdos. Y después, cuando yo les hablé de la fragmentación de corporal también, nos dice: el piano era una buena persona. Yo me sentaba cerca de él, con unos pocos dedos míos apretaba muchos de los suyos, ya fueran blancos o negros. Enseguida le salían gotas de sonidos y combinando los dedos y los sonidos, los dos nos poníamos tristes. En Nadie encendía las lámparas. En este cuento lo destacado es el absurdo de la vida real con las comparaciones, con el relato dentro del relato.
Se buscan las palabras a manotazos y no se encuentra la luz. Predomina la oscuridad en la realidad de la mediocridad de los personajes. Nadie encendía las lámparas. Y acá, que no se encuentra la luz, el título es un indicio, es un símbolo de lo que después se va a narrar. Es un cuento breve, comienza con su actividad secundaria, la escritura. El yo narrador en este caso lee, eso no significa que esté ausente la actividad primaria, es decir, la música, porque el protagonista, el yo, es un pianista. Y quería leerles a ver, por ejemplo, cuando en el cuento aparece un árbol que él lo anima, y aparece también un sustantivo insólito en el cuento, la pereza, y nos dice, descubrimos una palabra, un sustantivo insólito en el cuento, pereza. La pereza del que no tiene posibilidades en el mundo real, del que debe buscar la salida mediante el quiebre que produce lo fantástico, el que se desprende cuando ese mundo real es convertido en sobrenatural, con respecto a el árbol. Y a esto sí es una cita. Es verdad, el árbol es el amigo que siempre se queda. Y me extraña que ustedes no sepan cómo hace el árbol para pasear con nosotros. ¿Cómo? Se repite a largos pasos. Se repite en una avenida, indicándonos el camino. Después todos se juntan a lo lejos y se asoman para vernos. Y a medida que nos acercamos, se separan y nos dejan pasar. Y después, La casa inundada, otro relato que a mí me gustó mucho, que acá el narrador es un viajero, es el que pone al descubierto la existencia solitaria del ser humano y el predominio de la incomunicación. Pero no es el único que ha viajado. El otro personaje principal, la señorita Margarita, también lo ha hecho, y se produce un paralelismo de viajes, paralelismo de angustias y secretos. Y después está el recurso de la antítesis y de lo simbólico. Las plantas y el agua son los símbolos de la incomunicación, pero a la vez son los que permiten la comunicación. Y van a ver ustedes que la casa inundada tiene sus planos. Fue inundada a propósito porque el agua es la dueña de la vida y de la muerte. Por eso les hablo de símbolo. El agua tiene el poder. Ese es el quiebre principal para lograr la movilización del lector. El agua es el límite en el hombre y sobre el hombre. Y citándolo, dice, hay que cultivar los recuerdos en el agua. Bueno, después tengan en cuenta, cuando lean este relato, la mirada, la fragmentación del cuerpo, la descripción de los objetos, son todos elementos para presentar la existencia y la soledad de los personajes. Y como en los cuentos anteriores, humaniza los objetos porque representan un modo de acompañar al personaje en cada historia. Y nos dice, los muebles de mi habitación grandes y oscuros parecían sentirse incómodos. Bueno, esto es una lectura breve para que no entren tan desnudos a la escritura de Felisberto Hernández, músico y escritor uruguayo, uno de los imprescindibles. Espero que les haya gustado y que puedan adquirir sus textos, que puedan leerlo, que puedan disfrutarlo como lo hice yo,
y agradezco esta oportunidad de 30.000 veces literatura a Patricia, a Ricardo, y agradezco que estoy en este taller de experiencia letras en el conurbano y que recibí el libro que les comenté al principio con un señalador, con una dedicatoria muy linda. Y el señalador tiene la figura de Fidel y Hemingway con la Revolución Cubana y todo el pueblo festejando la revolución. Y estas son épocas de resistir. Así que a leer, a estar juntos a través del arte, de la solidaridad, de pensar que la patria es el otro. Y hasta siempre. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada quiero agradecer a 30.000 veces literatura, a sus fundadores, coordinadores, Patricia Suárez.